El gobierno de Daniel Ortega informó que ya se ha iniciado el retorno de personas que fueron evacuadas de sus viviendas por el paso del huracán Iota. La familia, lo primero que nos piden es poder retornar a sus hogares, a sus casas, a sus comunidades. Y en cuanto es seguro, se asegura, se garantiza el traslado. Tenemos a estas alturas 7.098 familias todavía albergadas. Representan 35.490 personas. Esta tarde seguirán saliendo familias a sus lugares, a sus comunidades, acompañándolas, asegurando que vayan con Dios, que vayan bien. Y por otra parte, garantizando también que las 124 escuelas que fueron utilizadas para seguridad de nuestros hermanos que tuvieron que albergarse, ya puedan disponerse a partir de este fin de semana, porque tenemos los programas de primaria y secundaria a distancia en el campo. Asimismo, la funcionaria detalló la rehabilitación de servicios básicos en varias zonas azotadas por el fenómeno natural. El compañero Salvador Mansell nos informa que tenemos ya restablecido el servicio de energía en la costa Caribe a 46.028 viviendas y en el resto del país a 189.572, del total de 290 que habían perdido el servicio de energía como consecuencia de este destructivo, desastroso huracán Iota. 290.000 familias perdieron el servicio eléctrico, se ha restituido ya a 235.600, de los cuales 46.028 en la costa Caribe y 189.572 en el Pacífico. Marcos Medina, Noticias 12.